Em sentiu? Sí. Sisplau, anem a començar la segona conferència. Si aneu seient, podrem començar. Bé, bon dia de nou. Encetarem ara la segona conferència d'avui. Tenim entre nosaltres a Mònica Bello. Mònica Bello és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Santiago de Compostela. Va ocupar el càrrec de directora artística de Vida, que va fomentar les expressions transculturals al voltant de la idea de Vida, de la Fundació Telefònica de Madrid, i va posar en marxa el Departament d'Educació de l'App Oral al Centre d'Art de Gijón. Actualment és directora d'Arts al CERN, que és el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear de Ginebra, i centra la seva activitat professional en la investigació en la relació entre art, ciència i tecnologia. La seva àrea d'especialització és la reflexió sobre les converses i la interacció entre artistes i físics. I de la seva pràctica n'extreu que artistes i científics segueixen les mateixes pautes a l'hora de concentrar-se per portar a terme la seva pràctica des del rigor per perseguir els seus objectius. Per això, Mònica Bello ens parlarà d'entre la cultura i el coneixement, art i ciència en diàleg. I ens podríem preguntar per què un debat sobre cultura, art i ciència a l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat, que cerca reconèixer l'essència de l'escola. Doncs perquè ens ha semblat que l'art i la ciència són essencials també a l'escola que ens imaginem, però sobretot perquè pensem que és indispensable i essencial anar més enllà de les fronteres disciplinars i cercar aquest diàleg permanent. Aquest debat ja és antic. El 1959, Charles Peirce Snow parlava a una cèlebre conferència que va pronunciar aquell any sobre les dues cultures. Aquest terme va crear doncs, també un debat que ha perdurat gairebé fins avui, i amb ell volia contraposar, més que voler, el que posava de manifest era la contraposició que de vegades fem els humans, entre humanitats i ciència, i amb la voluntat de superar aquestes diferències. Jo penso que la majoria de les nostres escoles, especialment a infantil i primària, on prima una visió d'infant i d'aprenentatge més global i més integrat, aquest és un dilema ja força superat, o gairebé superat, però potser encara no del tot, i encara menys a secundària, probablement. Però tot i així, malauradament, a la societat i al món educatiu aquests debats de vegades es van repetint. Sembla que no els haguem acabat de superar del tot, no? I tenim un exemple més actual i potser més anecdòtic. A casa nostra i jo crec que en el món educatiu en general, amb el debat que de vegades es produeix entre els termes STEM o STEAM a l'hora de referir-se als programes d'impuls de la ciència, les matemàtiques i la tecnologia. Sabeu que la sigla STEM doncs és l'acrònim en anglès d'aquests termes. Ciència, en el cas de la E, vol dir enginyeria, que també hi afegeix el component tecnològic, tecnologia i matemàtiques, no? I en el cas d'STEAM, pels que no ho sapigueu, la A és la A d'arts, que jo crec que és el que s'està imposant en general en el món educatiu, perquè jo crec que des de l'educació no podem concebre un programa que aïlli les matèries o les disciplines o les àrees de coneixement a l'escola, no? I que d'alguna manera les arts i les humanitats han d'estar sempre presents a l'escola i també en relació amb les ciències. En Jonathan Osborne, que és un referent de l'educació científica,
defensa que les formes de raonar que caracteritzen el pensament científic són més diverses que el mètode científic, que és el que impregna de manera omnipresent els plans educatius, els currículums, i que hi ha molts estils diferents de raonament científic, probablement alguns d'ells connectats, evidentment, amb les humanitats i connectats també amb les arts. I Mònica Bello, m'avanço ja a la seva conferència, diu també, amb una frase que és seva, que un artista pot portar els científics a llocs als quals no estan habituats. Doncs avui esperem nosaltres que Mònica ens porti a mestres, professors i professores a llocs per descobrir on es troben l'art i la ciència. Mònica, cuando quieras. Gracias. Me voy a ir a aquí. Uy, perdón. Empezamos la presentación desde aquí. Bueno, gracias a la organización y a todos vosotros por acogerme y dejadme que os muestre el lugar donde trabajo y de dónde venimos y cómo y las ideas principales en las que baso mi actividad en el CERN, que es entender que la historia del arte de donde yo vengo está vinculada en todos los extremos a la historia de la ciencia y de la tecnología, y esto se ve en nuestra cultura hoy en día de una manera bastante evidente. Soy la directora del programa de arte. El programa de arte existe desde el 2011 y vengo liderando y dirigiendo los programas culturales con artistas de laboratorio, en donde somos pioneros en nuevas formas de reunir artistas y científicos. En el caso de los científicos hablo de ciencia fundamental, lo que se necesita para entender la estructura fundamental de nuestro universo y de la materia. Y la comunidad del CERN somos en torno a 14.000 personas que trabajan en un rango desde física teórica a experimental, gente que se dedica a ciencias de la información, incluso ingeniería civil, ciencias de materiales. Somos una, bueno, gente como yo, a cultura, a humanidades, y todo los funcionarios del CERN estamos en el mismo cometido, el mismo propósito. Es ciencia fundamental. Es importante pensar que el CERN es un lugar donde se barajan ideas que aún, desde el punto de vista de nosotros, ciudadanos corrientes, nos parecen abstractas, nos podrían parecer abstractas, pero que tienen mucho que ver con el conocimiento que queremos adquirir hoy en día a través de los conceptos, pero sobre todo a través de modelos científicos basados en una metodología científica en donde la tecnología y su avance tienen mucho que ver. Bueno, esto como contexto para poneros sobre aviso. Hablaré mucho de ciencia, pero también hablaré mucho de práctica artística en relación con las grandes preguntas de hoy en día. Y las preguntas también nos llevan a entender o tratar de entender por qué artistas y creadores de todas las disciplinas se acercan a un lugar como el CERN, un lugar que es icónico, es una gran marca de ciencia en el mundo. Sin embargo, es un lugar árido. Entras en un territorio que, como decía, creo que Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, estamos casi en una filosofía experimental, más que en física o en ciencias de la naturaleza. Durante los próximos 30, 40 minutos compartiré algunas ideas sobre esto, sobre la física y la investigación fundamental y cómo pueden inspirar a artistas y a las prácticas más experimentales en el arte hoy en día. Cómo los artistas en compañía de los científicos en el CERN exploran nuevas zonas que quieren abarcar, estos lugares oscuros donde pueden estar sucediendo cosas y que los artistas son tan dados desde el principio de nuestra civilización a explorar.
¿Y cómo esto puede tener o está teniendo cierto impacto en una cultura contemporánea muy diversa y cómo nosotros podríamos actuar, estar activos y alerta a estas manifestaciones culturales? Sobre todo, yo no os voy a dar herramientas, quizás vosotros sois los expertos en herramientas para formación, para inspirar a los jóvenes, para la educación, pero me gustaría que en estas experiencias quizás vosotros extrayerais qué se puede utilizar, ¿no? Para empezar, describir este lugar, el CERN. Bueno, el CERN, esta es la vista aérea, estamos en Ginebra, a 20 minutos de Ginebra y a 5 minutos de la frontera con Francia. De hecho, esto no es absolutamente correcto porque la mitad del laboratorio está en Francia. Desde los 70 que se empezaron a expandir las tecnologías, se necesitaba más territorio y el país de Gex cedió al laboratorio parte de su territorio. Esta línea que veis ahí es una línea imaginaria, el círculo, la circunferencia, la más amplia, son 27 kilómetros, es el gran colisionador de partículas. Está en torno a 100 metros bajo tierra y es el gran acelerador de altas energías que existe en el mundo. En este momento se están desarrollando más, pero ahora mismo es la máquina que se está utilizando para adquirir el conocimiento más extremo de lo que sucede en un ámbito subatómico, en un ámbito fundamental. Más tarde exploraré también, aparte de mostraros el lugar, que es importantísimo en nuestro programa, exploraré cómo la cultura y la ciencia se conectan en este lugar y os mostraré algunas de las caras. Si tengo tiempo, haré una conclusión, porque territorios así en el corazón de Europa, ¿qué significan? ¿Qué significan para la configuración de nuestra sociedad? ¿Y qué han significado en un recorrido amplio que son casi 65 años de investigación, en donde incluso la física cambió, la física del tipo de la que se hace en el CERN cambió de denominación? Ya no hablamos de física nuclear, se conoce mucho más allá del núcleo, del átomo. Con lo que estamos hablando ya de unos ámbitos que conjugan distintos conocimientos, pero sobre todo el conocimiento de las partículas fundamentales. Bien, os mostraré imágenes de este tipo que son extraordinarias, máquinas que son detectores de partículas, grandes cámaras de píxeles semejantes a lo que tenemos aquí. De hecho, esto es casi un supercomputador, lo que llevamos en el bolsillo, pero también es un detector de partículas. Y en el CERN los tenemos del tamaño de piscinas olímpicas, con lo que las fotos que toma cada segundo una máquina de estas nos dicen mucho de señales existentes en nuestra naturaleza que ya no vemos a través de nuestros ojos, sino a través de la tecnología. Y esa misma tecnología describe nuestra naturaleza. Quisiera empezar a partir de un momento en donde los padres de la física contemporánea empiezan a poner los pilares de lo que conocemos hoy y nos empiezan a decir que la mayoría de lo que vemos en nuestra escala pequeña, humana, y la forma en la que medimos el mundo siempre ha sido un misterio hasta hace recientemente poco. Nosotros siempre hemos visto desde nuestra escala individual, ya no hablo colectiva, con los sensores que tenemos hoy en día, lo que nos cuentan, pero siempre vemos las montañas, los edificios grandes, los granos de arena muy pequeños. Es una comparación de escalas desde lo micro a lo macro que estamos acostumbrados a barajar. Sin embargo, cuando comenzamos a desviar nuestra mirada hacia adentro, como han hecho mis compañeras y compañeros científicos en el CERN, desde el principio del laboratorio, se encuentran escalas muy reducidas y aparece la complejidad. Una precisión que detectan estas grandes máquinas que os mostraban,
pero que para llegar a ellas se tuvo que desarrollar mucha tecnología y muchos componentes tecnológicos, ya no el experimento en sí, sino cada pequeña pieza de esas máquinas que iban a determinar cómo en 2021 entendemos la naturaleza tal como la entendemos. Si fuera posible acercarnos ópticamente a través de los el paradigma de la vista, más allá de la forma general del átomo, nos encontraríamos viendo un reino subatómico que es totalmente está totalmente desvirtuado en la forma en la que lo representamos, con colores y formas, que son realmente vibraciones en un campo. Son neutrones, protones, electrones, quarks, leptones, bosones. Estos son los vocablos que forman parte del glosario del laboratorio. Hoy podemos contar con métodos poderosos que revelan la estructura de la materia y desde el 54, que se fundó el primer laboratorio interestatal creado en el mundo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se empezaron a desarrollar en ese momento todo aquello que hasta hacía poco era pura teoría y predicciones teóricas. Es hoy un lugar donde se realizan experimentos, surgen y se discuten preguntas y marcos de trabajo colectivos, de grupos de todo el mundo que trabajan allí en el laboratorio, pero también trabajan en otros lugares, como aquí en Barcelona. Y la gran máquina, como os decía antes, que tenemos para entender qué está dentro de un pelo, en la forma, en el lugar más profundo de un solo cabello, cómo podemos mapear ese lugar, y se hace a través de tecnologías de aceleración de altas energías. Bueno, sigo con este, llegaré al arte, empezaré a hablar de arte, pero permitirme que continúe hablando en términos tecnológicos y científicos, porque realmente el lenguaje es vital para que nosotros empezamos a entender la ciencia y cómo el arte se inserta en estos ámbitos altamente especializados. En un momento dado, en la primera década del siglo XX y unos años anteriores también, los artistas se vieron seriamente influenciados por lo que sucedía en las ciencias de la naturaleza. Todos somos conscientes del impacto que tuvo, por ejemplo, el cubismo, el desarrollo en matemáticas y en física, o surrealismo, o el futurismo, las primeras vanguardias, pero yo os remito a Max Planck. Cuando Max Planck, el padre de la física, uno de ellos, leyó su artículo de Elementary Quantum of Action, en el que argumentó que para explicar la radiación del calor de un cuerpo, como las vibraciones de oscilaciones diminutas, la energía se intercambiaba no en graduaciones continuas, sino en pasos discretos, unidades de energía o cuánticos, los poetas modernistas aspiraban a una visión genuinamente cuántica de su acto poético. En el caso de T.S. Eliot, extraemos de su obra cosas como lo que tenéis en la pantalla, esta cita de una recopilación, una prosa seleccionada de T.S. Eliot. En el 1999 explicaba la prehistoria de un poema en la mente del poeta mediante la reacción del dióxido de azufre y oxígeno en presencia de un filamento de platino. Y decía que cuando el oxígeno y el dióxido de azufre se mezclan en presencia de un filamento de platino, forman ácido sulfuroso. Esta combinación tiene lugar solo si el platino está presente. Sin embargo, el ácido recién formado no contiene trazas de platino y el platino en sí aparentemente no se ve afectado. Ha permanecido inerte, neutral y sin cambios. Y la mente del poeta, concluye Eliot, es la pizca del platino. Por supuesto, debemos leer estas expresiones como unas propuestas culturales construidas en una época revolucionaria en la ciencia.
El uso de la jerga científica como metáfora revela una nueva mirada en las prácticas artísticas ya en momentos muy tempranos, en momentos que, a los que hemos dirigido nuestra mirada. Ya no estoy hablando de las expresiones más experimentales de hoy en día y que seguramente en vuestras aulas mencionáis y discutís. Este fue un momento en donde hubo un renacimiento de la física a través del inicio de la mecánica cuántica o de las teorías de Einstein. Pero esta tendencia continuó a lo largo del siglo. Y en el momento en el que se funda el CERN en el 54 y se empiezan a poner los primeros pilares del laboratorio, ya existían artistas que estaban siguiendo la pista y ya había una cultura artística marginal, quizás no aparecía todavía de una manera evidente en los museos, en las instituciones culturales, pero hay vestigios de que a partir de los 60 muchos artistas estaban queriendo formar parte de unos fenómenos, bueno, unas dinámicas en ciencia que en principio parecían inaccesibles y difíciles de comprender. Por ejemplo, tenemos a James Lee Byers en el 73, es un artista que se hizo un poquito de todo, trabajaba desde lo conceptual, desde lo performativo, el happening, y este artista en el 73 fue la cara de la portada de la revista científica que tenemos en el CERN, que se distribuye por todo el mundo y en donde solo hablamos de ciencia. Pues él fue el artista, un artista, aparecía en la portada del CERN. Era James Lee Byers. En este gesto que veis, él volvió, estuvo varios veranos viniendo, con la colaboración de un científico que conocía y que le permitió el acceso al laboratorio, él se planteaba de qué manera estamos interpretando el mundo y el cosmos. Hace 10 años, bueno, tenemos también un ejemplo muy conocido, que es Gianni Motti, que antes de que se abriera el laboratorio, se introdujera el gran colisionador de partículas en este túnel que estáis viendo, hizo un performance en donde perseguía el antimoti, jugando con la idea de la antimateria que es aniquilada por la materia, y recorrió el túnel, los 27 kilómetros del túnel, con una cámara detrás. Bueno, esta obra es conocidísima, la podéis encontrar en YouTube, todo el performance, de hecho. Pero no fue hasta unos años más tarde, en el 2011, que nuestro director general Rolf Hoyer, una persona interesantísima, una gran inspiración y además alguien muy valiente, dijo: estos artistas, vamos a estructurar este programa. Hay muchos, porque ¿qué está pasando? Y además era en ese momento, en el 2011, era un momento interesantísimo en el laboratorio. Estábamos a punto de descubrir el bosón de Higgs, que para quienes tengáis cierta familiaridad con la física, era la pieza que faltaba para completar el modelo estándar de la física. Bien, cuando hoy en día, bueno, 2018, nuestra actual directora, la primera mujer directora en un laboratorio de este tipo, Fabiola Gianotti, una inspiración para todas nosotras, afirma en Davos en el 2018 que ella está muy a favor de una cultura diversa y multidisciplinar, dado que tenemos que romper los hilos culturales. Cuando la gente habla, dice Gianotti, la gente habla de humanidades por un lado y de ciencia o arte por otro, como si fueran incompatibles y mutuamente excluyentes, están obviando una cualidad innata, que es la máxima expresión de creatividad, que es el arte y la ciencia, de creatividad, ingenio, curiosidad humana. Con lo que hoy en día nuestro programa de arte está dentro de la institución muy respaldado, entendiendo que no es que es una forma de acercar la ciencia y pensar la ciencia de otra manera,
pensar los diálogos en torno a ciencia y cultura de otra manera, pero para nada tenemos un mandato, un objetivo de comunicación científica al uso. No le pedimos a los artistas, y de hecho no apoyamos obras que intenten imitar o reproducir el proceso científico o que nos cuenten que es el bosón de Higgs. La mayoría de los artistas que visitan el ZOAN hoy, a través de nuestros programas que veis en la pantalla, empezó siendo residencias artísticas y hoy en día estamos ya apoyando activamente producciones y coproducciones para llevarlos a exposiciones allí. Dentro de poco tendremos un espacio y en otros lugares en colaboración, como se dio el caso con la exposición cuántica en el CCCB en el 2019. La mayoría, os decía que la mayoría de los artistas que visitan el ZOAN como parte de nuestro programa nunca han experimentado algo así. Al entrar en el laboratorio inmediatamente queda claro que no será sencillo comprender la amplia gama de experimentos, su escala, su función, la configuración de la ciencia como pequeña sociedad y comunidad activa, atenta, la diplomacia científica, importantísimo, la responsabilidad del científico. ArtsatSan hoy en día intenta responder a un modelo de práctica cultural e institucional que nutre y se apoya el compromiso de los artistas con la ciencia y el conocimiento y fomenta la investigación y producción de obras excelentes, profundamente informadas, con rigor, con testeo, con diálogo, entender el uno al otro y entender que si hablamos de materia oscura, ¿qué significa eso en el 2021, no en 1982? Se ha hecho tanto en tantas facetas que no podemos dejar esta oportunidad para hacer que los artistas intervengan en los procesos de conocimiento. Os voy a mostrar ahora, os estaba mostrando ahora estos artistas semiconductor, que son artistas que han venido varias veces y que ya tienen mucha obra. Os los voy a mostrar porque son artistas que han combinado de una manera muy inteligente la información, el trabajo con los científicos teóricos, el entender el marco de investigación, cuáles son los retos, los desafíos hoy en día en física teórica, con la comprensión y la aproximación, incluso con el trabajo de los datos que vienen de los experimentos. Con lo que, bueno, aquí tenéis algunas caras, con lo que le voy a pedir a mis compañeros que pongan el vídeo mientras os hablo de la obra que realizaron. Bueno. Ahí. Estos son Ruth Jarman y John Gerhardt. Ellos responden al nombre al colectivo Semiconductor. Tienen una experiencia amplísima. Quizás le puedes quitar el volumen. No pongas el audio, porque es en inglés además. Y lo vamos a tener aquí mientras explico la obra. Ellos crearon esta obra que estáis aquí, que estáis viendo aquí. Y este es un vídeo que realizaron para entender el proceso. En Halo, que es una obra que se hizo como parte de una comisión artística apoyada por Audemars Piguet, la relojera suiza, una de las más interesantes comisiones artísticas más interesantes que se presenta en Art Basel. En esta obra quisieron encarnar de manera extraordinaria la fascinación artística por la experiencia de la naturaleza referida a través de la lente de la ciencia contemporánea. Trabajaron con los científicos en entender el tipo de datos, de información que se extraen de los experimentos. Lo que es muy interesante en el ZOAN es que ningún dato, esta idea de datos científicos que tenemos, está realizado, no es una simulación. Son datos científicos que recogen lo que se ve en la naturaleza en ese momento. Estos son procesos complejísimos en donde ahora mismo, en cualquier momento, estamos siendo atravesados por
neutrinos, muones, todo tipo de partículas, y estas grandes máquinas mapean esa lluvia de partículas que vienen de fuera de nuestra atmósfera y también de dentro. Estos artistas se interesaron por este proceso y aquí describen, aquí veréis los espacios en los que trabajaron, las personas con las que trabajaron, pero en la obra en sí misma describen una experiencia inmersiva en donde construyen un piano vertical de 4 metros de altura y utilizan 384 cuerdas. Estas cuerdas pues, reciben unas pulsaciones derivadas de los datos científicos con lo que desarrollaron y elaboraron con los científicos, que son el resultado de las colisiones de partículas producidas en los experimentos en el CERN. La magnitud del experimento, que estáis viendo aquí, el experimento ATLAS, se representa por iniciativa e interés de los artistas en la exposición para mostrarnos y hacernos participar de el vastísimo conocimiento que tenemos hoy en día de la estructura fundamental de la materia, pero y que contribuye a las nuevas teorías del Big Bang y del principio del universo. Los artistas se implicaron en este proyecto durante 2 años y medio. No se resignaron a utilizar datos que normalmente se utilizan para comunicación científica, sino que fueron a por los datos que todavía estaban sin manipular, que están en grandes bases de datos, esperando su revisión por parte de los científicos, y construyeron un espacio inmersivo en donde lo que más les interesa a ellos es el lenguaje científico para describir la naturaleza y la capacidad de asombro que uno tiene en torno a estos logros científicos. Al unir prácticas científicas y artísticas, voy a pasar ya. Ya podemos dejar el vídeo. ¿Paramos el vídeo, por favor? Aquí. Esta es la instalación, tal como se vio en Art Basel y que ahora mismo está en tour. Está yendo a otros lugares en Inglaterra en este momento y que os animo a consultar si alguna vez quisierais tener un ejemplo de una obra con este proceso entre arte y física. Para vuestros alumnos esto es un buen ejemplo. Si el ámbito experimental permite una representación de las relaciones intrínsecas de los sistemas naturales, algunos artistas se dejan cautivar por los modelos teóricos. Y este es el enfoque de la artista británica Susan Trister. Trister es una artista que durante muchos años ha sido una outsider, ha estado fuera de circuito, porque no se le comprendía y que ahora mismo está finalmente siendo reconocida y tiene obra en muchas colecciones y nuevas producciones en espacio público. Tiene un par de obras muy importantes ahora en Bordeaux, ha estado en galerías de prestigio y ha venido vino al CERN con una pregunta muy difícil. De hecho, nosotros estábamos un poco asustadas porque los artistas cuando vienen al CERN con una propuesta muy cerrada, a veces no es fácil entender y lograr sus expectativas. Sin embargo, Susan me pidió que confiara en su capacidad para desarrollar colaboraciones
y desarrollar un diálogo fructífero con los científicos. Y para eso requería de un grupo de científicos que estuvieran trabajando en teorías de agujeros negros, que son normalmente los más jóvenes, y me pidió que la dejara durante horas para hablar con ellos. Bien, os explico su propuesta. En 2018, ella, Susan Trister, llegó al CERN como artista residente con una pregunta fundamental. ¿Es el principio del universo holográfico, la teoría de que nuestro universo podría ser un holograma vasto y complejo, algo que los artistas han buscado desde el principio de nuestra civilización? En su tiempo en el CERN entrevistó y pasó mucho tiempo con científicos que trabajaban principalmente con teorías de agujeros oscuros y medidas de agujeros oscuros y de gravedad cuántica, agujeros negros, perdón, para abordar esta cuestión con ella, planteando la hipótesis de que más allá de los contextos e imperativos históricos del arte reconocidos por la historia, historiadoras del arte como yo, los artistas también podrían haber estado intentando inconscientemente describir esta naturaleza holográfica del universo. Así lo planteó a los científicos y dijeron, sí, es plausible, ¿por qué no? Vamos a investigarlo. Se sentó con ellos con acuarelas, con papel, con las técnicas que ella utiliza normalmente y les pidió que exploraran a través de otro tipo de lenguaje la manera en la que conciben estas teorías. Son unas teorías que si las discutes al segundo minuto tienes que entrar en unas matemáticas complejas, profundas. Y esta era la primera alerta que le decían, atención, si no tienes matemáticas no avanzaremos. Sin embargo, como una profesional que lleva 30 años trabajando en el ámbito de, te lo dibujo, vamos a dibujar las ideas y describirlas de otra manera, un lenguaje menos articulado y menos común, ella logró desarrollar una colaboración muy estrecha, especialmente con cuatro científicos, en donde ya no solo describían la naturaleza holográfica del universo, sino que se habló de teoría de la cueva de Platón, de teorías de la simetría, del tiempo, y todo esto se recogió en los dibujos que estáis viendo en la pantalla. Estos son los dibujos de los científicos, en donde se ven los ejercicios de tratar de descifrar y mostrar formas muy diversas de trabajar. Cada uno de los científicos tiene su propio lenguaje. Es incluso parecido a la música. Cada uno tiene una notación distinta, sobre todo los genios inventan su propia notación y esto ocurre también en la física. Y yo creo que la experiencia de Susan Trister es extraordinaria por la capacidad para formalizar esto, para llevarlo de una manera bastante transgresora al ámbito del arte, a las instituciones donde está mostrando ahora mismo esta obra en muchos sitios. Y también para hacer un logro técnico que a mí personalmente me alucina, que es que aparte de estas obras también tenemos esto que veis en la sala de exposición, esto es en el CCCB, en el 2019, en donde ella construyó un vídeo que abarca más de 25.000 imágenes cronológicas de la historia del arte, desde la pintura rupestre hasta el arte contemporáneo global, incluyendo todo aquello que normalmente no vemos en la historia del arte, el arte psicodélico, el arte outsider, y que se hace eco conceptualmente, este vídeo, de las acciones del gran acelerador de partículas, porque acelera 25 imágenes por segundo en una secuencia en bucle. Y a ver, y aquí lo tenéis, esto lo estáis viendo, pero en la sala es 25 imágenes por segundo, es algo que puedes retener, ¿no?, en la mirada, pero la cámara lo representa más, o sea, más
de otra manera. Junto a esta colosal biblioteca de imágenes hay una banda sonora de entrevistas de los científicos que colaboraron con ella y que plantean la hipótesis de esta realidad holográfica, que además es una teoría que es una de las grandes teorías de los próximos años, la teoría holográfica del universo. Y esta es la obra de Susan. Ahora mismo estamos discutiendo con Susan un trabajo de un libro de ciencia ficción en donde los científicos colaboren con un relato. Esta es otra de las artistas que a mí me parece que se podrían plantear y discutir, sobre todo por su metodología, la forma en acercarse al otro, al conocimiento del otro. Ha sido una gran experiencia. Quizás para concluir, deciros que los artistas vienen al CERN, según mi percepción, mi experiencia, para informar su práctica y sus líneas de cuestionamiento, cómo completar, cómo estar seguro, cómo ser más preciso, abordar la complejidad, dar sentido a esta complejidad intangible del descubrimiento, del conocimiento y de hacer lo visible invisible, que es una metáfora que se utiliza mucho en este ámbito, pero que es cierto que hay lo invisible en la naturaleza se está haciendo visible. Imaginad que la imagen del evento Horizont, la imagen del agujero negro de hace unos años, es una imagen imposible. No puedes hacer una fotografía de algo que está absorbiendo la luz. Entonces, yo creo que estamos en un momento de retomar la metáfora, lo visible, lo invisible, la naturaleza, se está haciendo de otra manera. A mí me interesa mucho ese tema. Hay otra cuestión que me dicen los artistas y los científicos, es que en el contexto del CERN, un contexto rico, un contexto de compartir, de un contexto con tantísima gente, los artistas y los científicos pueden ver su disciplina a través de la disciplina de los otros, que a mí me parece que es una idea esencial ahora mismo. De hecho, estamos viendo estas experiencias como respuesta a esa necesidad, ¿no? ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo lo que sabemos ahora? Se buscan instrumentos, lenguajes, se buscan experiencias también como la de Nicole Hulier en el detector ALICE, en donde monta una instalación sonora en el detector a 80 metros bajo tierra, mientras los científicos y sus colaboradores trabajan. Se busca entender la posibilidad de nuevos modelos que todavía son desconocidos, entender nuestras preguntas, por qué comprendemos la realidad de esta manera, la forma de explorarlo y valorar estos procesos en su dinamismo, su diversidad, tener esa experiencia. Después también, desde luego, se busca participar. Y la participación es, curiosamente, algo que están favoreciendo instituciones culturales y museos y galerías, porque ahora estamos en un gran momento de ver qué está pasando en estos laboratorios en las instituciones culturales. De hecho, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una institución muy prestigiosa, ha comprado la imagen del agujero negro para su colección. Algo que hace unos años se consideraría una locura. De modo que, ya para dos líneas más, para concluir, nos encontramos en un momento con grandes desafíos, un momento en donde la mirada global y la es importantísima, pero también entendiendo las capacidades y las destrezas de cada una de las disciplinas, cómo una puede dotar a la otra de algo que carece, cómo se pueden abrir espacios, el acceso a estos espacios, la apertura
la duda, el fallo, que es parte de la ciencia, del arte, cómo se pueden compartir. Y yo estuve solo al final de la charla de la anterior conferenciante, pero me quedo también con esa capacidad de que ella hablaba del silencio, de parar, detenerse y observar y participar de vivencias y experiencias que nos dan otra forma de mirar el mundo, como lo que están haciendo los artistas en el CERN. Gracias. Bé, moltes gràcies, Mònica. Tenim uns minuts per si algú del públic té alguna pregunta. Perdoneu, que agafo molt el micro avui, però Mònica, bueno, no sé si recordaràs que en otra vida també col·laboramos, Ana Guarro en el CCD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo me preguntaba, estamos viviendo un momento en que la tecnología y la ciencia es más presente que nunca en nuestras vidas, ¿no? No podemos vivir sin esto, pero en cambio no tenemos ni idea, somos más incapaces que nunca de saber cómo funciona, ¿no? La tecnología, antes vivíamos un mundo tecnológico donde el ser humano se podía más o menos vincular a esa tecnología, a esa ciencia, ahora no. Y no sé si los artistas pueden ayudarnos a acercar ese gap, esa distancia entre lo científico y el ciudadano de a pie, y si ese es un proceso artísticamente rico o no, o cómo lo ves tú. Desde luego, yo creo que estamos hablando precisamente de ese tipo de cultura. Ahora mismo utilizamos la tecnología como parte de una cultura de consumo. Nosotros consumimos, nos lo dan, lo hacemos, pero capacitarnos para o repararnos, para tener una participación más crítica y una participación también para aquellos que estén interesados, porque es una elección realmente de entender y manipular la tecnología. En el CERN nosotros hablamos mucho de ese espíritu que tiene todo el mundo de que si quieres algo lo haces, ¿no? O una cosa es tu trabajo y otra cosa es lo que decides hacer y lo vas a hacer, ¿no? Porque persistes en tratar de entender. Lo hacemos a muchos niveles, pero fíjate que algo que ha transformado nuestra sociedad fue hace 31 años ya el invento del World Wide Web por Tim Berners-Lee. Estamos hablando de eso, por eso yo pienso que no tenemos que capacitar, tenemos que reparar. Hace 31 años, artistas y científicos y tecnólogos estaban en un momento en donde nuestras tecnologías no eran cajas negras. De hecho, yo vengo de ese ámbito, Ana, y yo creo que ahí, así nos conocimos, en donde se cacharreaba mucho con la tecnología. Vosotros teníais el Dorbot, el Metronom, y veías ese tipo de manifestación mucho más abierta, no el juego que de consumir que tenemos ahora. Tim Berners-Lee en ese momento, como muchos otros, en el laboratorio y en otros laboratorios del mundo, se encontraban con el dilema de que las máquinas que se estaban desarrollando y las comunidades científicas tenían un problema de compartir. Había tanto, nuestro conocimiento estaba creciendo de una manera tan exponencial que en ese momento decían, tenemos que gestionar esto de otra manera. Y él le presentó a su supervisor un modelo que hoy en día el diseño todavía se dice que fue perfecto, que fue un gran invento. Había algunos más, pero ese era exacto, todavía funcionaba, todavía funciona hoy en día y ha transformado nuestra sociedad. Eso es Internet, pero lo estamos consumiendo. Ahora mismo son las empresas, nosotros consumimos. Y yo creo que deberíamos de volver atrás
y se podría hacer desde los más jóvenes, porque nosotros ya estamos vendidos. ¿Alguna altra pregunta? Jo volia fer dos comentaris. El primer és llançar una idea que crec que hi ha gent entre el públic que la pot recollir. Aquí en Barcelona tenemos un programa que impulsa el Ayuntamiento desde el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, dentro de lo que es la ciudad educadora, que ese precisamente se llama En Residencia. En Residencia, lo conoces, sí, sí. Quizás, ¿no? Que es tracta, ja m'imagino que tots ho sabeu, de que durant un curs sencer doncs un artista comparteix amb alguns grups d'alumnes del centre tota una experiència de creació. Per tant, és un projecte, jo crec, molt, molt ric per a l'escola, pel centre, sobretot pels alumnes que hi participen. Però jo, veient i escoltant a la Mònica, penso que podríem anar una mica més enllà amb aquest programa i fer participar, per exemple, una mica més els professors de ciències, no? De manera que els projectes també trenquin aquestes fronteres, no? Perquè que el que veiem és que sempre surten dels professors de educació visual i plàstica, dels ensenyaments artístics de batxillerat, etc. No? I llavors això des de l'escola doncs hem de donar també exemple a l'hora de trencar els límits entre disciplines. No? Fins i tot ja seria ideal que en lloc d'un artista fos una parella d'un artista i un científic, no? Perquè també tenim programes de ciències, però no tenim cap programa que sigui pròpiament integrat, que seria realment l'estim que parlàvem abans, no? I després tenia una pregunta per la Mònica. En la escuela vemos, en el instituto, sobre todo en secundaria, que conforme los adolescentes, los jóvenes van creciendo, cada vez les cuesta más, a una mayoría, no a todos, optar por las materias científicas, ¿no? Sobre todo las de ciencia más dura como la física, y se produce como una barrera, ¿no? De la que se van alejando muchos de estas áreas de ciencias, ¿no? Entonces, desde las artes y desde tu experiencia, ¿qué podría recomendar a los profesores de ciencias para que intentaran que esto no fuera así o al menos que no fuera tan pronto, ¿no? Bueno, claro, yo cuando estoy en estos ámbitos de expertos en educación y estudiantes y siento una gran responsabilidad y permitidme que os dé mi opinión personal a eso. Yo creo que la educación a través artística, plástica, debería de plantearse en ciertas dosis en todas las materias. Yo soy consciente, yo no hice en mi tiempo ciencias puras, pero soy consciente por colegas que eso es duro, tienes que trabajar, tú tienes que poner todo en otro lugar, ¿no? Mentalmente, y es más duro que las humanidades. Pero tal como la plástica, lo artístico tiene que ser transversal, también descubrir que nosotros tenemos un legado en historia a través de las humanidades, en historia de la ciencia y de la tecnología es importantísimo. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué? Y es más, bueno, esta es mi pequeña crítica, ¿por qué seguimos educando con la física newtoniana y no empezamos ya con la mecánica cuántica? ¿Por qué estamos todavía en la mecánica clásica? Deberíamos. A mí me sucede un poco, me genera una paradoja, que empecemos con aquello que sabemos que es solo una pequeña porción de nuestra experiencia. Y lo digo precisamente porque yo creo que los hábitos de los más jóvenes ahora hablan del tiempo y del espacio que ocupan de otra manera. La mecánica clásica es muy distinta a su experiencia vital. Con lo que, a través del arte y empezar a introducir la física y la ciencia fundamental desde el hoy hacia atrás, me parecería interesantísimo. Me parece mucho más estimulante, más próximo a su realidad. Muy interesante.
Alguna qüestió més? Espera, que et donen un micròfon. L'agafo? L'agafo? Sí, sí, sí. Perdona, yo lo que he ido viendo, y bueno, estaba aquí porque me interesaba mucho lo que nos podías transmitir en este sentido, porque yo en eso que en educación ahora llaman las ciencias y las humanidades, estoy en la parte de las ciencias. Entonces, lo utilizas el arte como algún recurso para empezar o para interesar, pero yo también me he dado cuenta que, igual es una percepción mía, ¿eh? Aquí en el CERN, los artistas sí que están llegando a una conexión y están intentando entender al otro lado, pero no veo lo mismo por parte de los científicos, excepto en este último de Susan, que los involucró para que utilizasen otro lenguaje. Que en el fondo los profesores intentamos utilizar parte del arte para que lleguen al lenguaje científico. Y entonces me he dado esta sensación, pero igual es una sensación mía, es un poco si me podías explicar. Como nos has detallado mucho en la parte artística, ¿qué pasa en la parte científica del CERN? Para intentar hacer un paralelismo en lo que nos encontramos el día a día en las aulas. Gracias. Bien, el Art Satsang es... nosotros recibimos mucho interés y podemos participar con nuestra experiencia en los debates en torno a STEM y además yo tengo un interés personal. Sin embargo, nos movemos en un marco de cultural artístico, ¿bien? Y después el foco de nuestro programa son los diálogos entre artistas y científicos en un ámbito científico en donde el artista es invitado y el artista es nuestro foco. O sea, es el espacio, pero el artista es una voz muy importante y hemos apostado por este tipo de modelo, ¿no? Es un interlocutor social, ¿vale? Sin embargo, a mí escuchar a los científicos tratar de formalizar su qué significa para ellos esto, me interesa muchísimo. Bien, un poco como denominador común, mis colegas científicos que están implicados, que son cientos, desde que yo llegué en el 2015, como denominador común, ellos entienden, y de una manera muy modesta, sin grandes pretensiones, que su interés por la filosofía de la naturaleza encuentra un lugar en los diálogos con los artistas, que no encuentra un lugar cuando están construyendo experimentos o pensando en un modelo del fin del universo, ¿no? Esto es muy importante. Como la filosofía de la naturaleza tiene un lugar y un interés importantísimo en la actividad científica. Y después hay otra parte que es hay mucha necesidad, sobre todo lo veo en los científicos mayores que ya tienen su trabajo, ya está, ya no tienen preocupaciones que tienen los jóvenes por todo aquello que no sabemos y tiene mucho que ver con cosas que quizás nos estemos equivocando con nuestra ciencia. Temas de entender el cerebro y la conciencia, complejidad, interacciones a través de otros métodos con lo natural y, por supuesto, la responsabilidad social, civil, con los desafíos a los que se enfrenta nuestra civilización. Esto lo encuentran hablando con los artistas. Moltes gràcies. Bé, una mica per concluir i també com a idea meva, no? Jo penso que si aquí hi ha professors, professores de ciències, mestres, jo ho soc i jo crec que des de l'ensenyament, des de l'educació de les ciències, hauríem d'obrir una mica més les maneres de fer ciència i també fer que els alumnes tinguessin una imatge diferent de com es fa ciència, que sigui molt més creativa, que també impliqui treballar conjuntament amb altres persones i amb altres disciplines, perquè la imatge que tenim és sempre la del científic treballant en el seu laboratori i moltes vegades en solitari, no? I que la ciència pot ser tan creativa i es pot gaudir tant amb ella com en qualsevol altra activitat humana. Doncs amb això tancaríem la conferència de Mònica Bello. Gràcies de nou. Gràcies.
I ja com a cloenda, deixeu-me dir i recordar que avui hem pogut gaudir amb l'Eulàlia Bosch i la Mònica Bello del diàleg entre cultura, art i ciència, de com es parlen entre elles i de com ens parlen a nosaltres, per poder arribar a l'essència de l'escola, que és el que estem intentant en aquesta escola d'estiu. Esperem que us hagi agradat, que us emporteu idees per continuar aquest diàleg a l'escola. Durant l'estiu potser no tant, també hem de descansar, com deia abans l'Eulàlia, però sí de cara ja al curs vinent. I recordar-vos i convidar-vos a que la propera setmana, doncs els que heu d'assistir als cursos de l'escola d'estiu, doncs allà us esperem. I el divendres dia 9 a la tarda, recordeu que hi ha el segon acte presencial de l'escola d'estiu, que és en el CCCB a la tarda, el divendres 9 de juliol a la tarda, on compartirem amb tots vosaltres, tots els assistents i els que ens segueixin en streaming, les conclusions del tema general d'enguany. Doncs que tingueu un molt bon dia i molt bon cap de setmana. Gràcies.